¿Qué rollo, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero que bastante bien. Muy bien, pues en este video les voy a traer lo que son dos en uno. Digamos, uno es para hacer su Magic Slot y el siguiente es para hacer sus placas personalizadas para aquellos que no puedan, digamos, personalizar sus placas y no puedan ponerle su nombre o algo así. Con esto ya no van a tener problemas a la hora de modear, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar va a ser que compremos una moto. Puede ser una Sánchez, una Fagio, la que ustedes quieran, ¿vale? O sea, eso no importa, ¿vale? Vamos a comprarla y la vamos a meter. En este caso necesitamos los edificios en los cuales nos permitan guardar bicicletas. Es decir, por ejemplo, yo tengo estos. Este edificio que es el de Maze Tower, pero necesitamos donde hayan varios edificios, ¿vale? Que diga varios departamentos en el mismo edificio. Es decir, miren, por ejemplo, yo voy a comprar la BMX, la primera, vamos a necesitar comprar 6. ¿Ya vieron? O sea, en sí, estos edificios están juntos y vamos a necesitar dos departamentos, ¿ok? Yo tengo los tres departamentos de aquí, o sea, los penthouse, pero pueden ser cualquiera otros. Vamos a comprar tres bicicletas en cada uno de los departamentos. Es decir, miren, yo estoy comprando en tanto en el 1 como en el 2. ¿Sí es el 1, el 2 o el 2 y el 3? Ah, no, 1 y 2. Estoy comprando las bicicletas ahí. O sea, digamos que estoy llenando mis estacionamientos de bicicletas. Miren, aquí tengo ya las 3 BMX y en el otro las 3 BMX. Acuérdense, es el 1 y el 2 en mi caso, ¿vale? Pero ustedes pueden ser en cualquier edificio de departamentos, ¿ok? Ahora, lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un vehículo, perdón, vamos a sacar un vehículo importante. Quitarnos lo que es el seguro ser y todo eso, ¿vale? Más que nada para que no nos vayan a hablar a lo que es una actividad, ¿vale? Bueno, nos subimos a un vehículo, no importa cuál sea. Y vamos a ir a buscar a una señorita Tita. Ahorita van a ver quiénes son las señoritas Titas. Pero debemos de tener aquí en accesorio del vehículo posicionado con pasajeros, ¿vale? Para que a la hora que encerremos a la señorita Tita no se nos vaya a ir a salir por el otro lado. Miren, aquí llegamos, aquí hay dos, le tocamos el claxon y quien se quiera subir, ¿vale? Aquí se va a subir la señorita Tita y lo único que vamos a hacer es vamos a ir a encerrarla. Obviamente, pues de preferencia vámonos para hacia donde tenemos nuestro departamento para que hagamos las cosas más rápido, ¿no? Más fáciles. Realmente esto es el Magic Slot y lo que vamos a hacer con las placas es una de las cosas que puedes hacer con el Magic Slot. Yo estoy trabajando ahorita, o más bien, estoy intentando varios, me están ayudando algunos suscriptores a probar y hacer algunas cosas porque realmente quiero conseguir hacer ciertas cosas que creo yo que nos van a beneficiar a todos nosotros que estamos con todo este tema de los coches, modelos y eso. En cuestiones de dinero no me preguntes nada porque pues ahí sí no tengo ni idea, va. Pero miren, en este caso mi tita ya se espantó, pero supongamos que nosotros la encerramos aquí y pegamos un disparo. El punto es de que se espante y esté así la señorita Tita. A mí se espantó por tanto chocar, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar con nuestro club de moteros, vamos a solicitar la Sánchez, pero obviamente hay que alejarnos un poco. Bien, voy a solicitar mi Sánchez de tapicería, pero puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser tu fajito. El punto es de que solicitamos la moto, pero no nos va a llegar. Y va a seguir apareciéndonos aquí el logotipo de nuestro vehículo, ¿ok? Ahora, lo siguiente, nos vamos a meter a un estacionamiento donde tenemos las bicicletas, ¿vale? Nos vamos a meter a donde tenemos las bicicletas y vamos a sacar una bicicleta. En este caso, para sacar las bicis, te pones al lado de la bicicleta y le das flechita a la derecha, ¿vale? Aquí yo me voy y le damos flechita a la derecha. Listo. Vamos a salir con nuestra bici, digamos, andando. Pero nuestro vehículo va a seguir estando aquí donde lo dejamos con la señorita Tita adentro. Y aquí simplemente le damos. Ahí está. Y desaparece nuestro vehículo, ¿va? Obviamente este vehículo no lo vamos a perder, ¿ok? Ojito, no perdemos este vehículo. Y volvemos a entrar a nuestro. Ay, tengo la policía. Déjenme le hablo a Lester para que me quite la policía. O sea, ahorita ya deberíamos de entrar, ¿ok? Pero tuve la mala suerte de que me pidiera a Lester.
todo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a marcarle. What do you need exactly? Okay, so you're in serious ¿no? trouble and y you entramos, need my entramos help. Al mismo, al mismo garage, ¿vale? Ok, es aquí entramos, estamos entrando en nuestra bicicleta y nuestra bici se va a posicionar ya en el lugar de la moto. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que aquí tenía mi Sánchez? Pues aquí yo ya tengo mi bicicleta, mi BMX. Esta ya está ocupando un lugar de Magic Slot. Ahora lo que vamos a hacer nosotros va a ser sustituir la bicicleta por un vehículo, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que pueden hacer ustedes, yo lo voy a hacer para rápido. Para rápido yo voy a meterme con un vehículo cual sea, ¿ok? Bueno, salimos con la bicicleta y nos metemos ahora al otro estacionamiento donde tenemos las otras bicicletas y solamente vamos a sustituirla por la tercera, ¿ok? Por la de hasta abajo, ¿ok? Ya vieron que me salía 1, 2 y 3. Vamos a sustituir nuestra bicicleta por la de abajo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer importante? Ustedes, para que consigan sus placas limpias, bueno, ahorita vamos con eso para no hacer los bolas, ¿vale? Repito, este truco es para ustedes que modean y están modeando masivos, no no se les complique a la hora de querer limpiar sus placas y todo eso, y modeen su primer coche del cual van a sacar sus mejoras con unas placas limpiecitas, ¿va? Muy bien, vamos. Miren, y aquí tengo ya mi bicicleta y con esta bicicleta ya tenemos nuestro Magic Slot, pero obviamente vamos a cambiar esta bicicleta por un vehículo normal, o sea, por un vehículo para que nos aparezcan las placas y podamos sacar ciertas mejoras que más adelante les voy a estar trayendo de cómo usar este Magic Slot, ¿vale? Porque sí es un poquito funcional, sobre todo cuando no hay formas para modear formas para modear. Siempre está el Magic Slot para pasar calcomanías y todo eso. Pero como ahorita tenemos varias opciones para modear y súper fáciles, pues entonces no vale la pena que les traiga ahorita esos trucos, ¿va? Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer nosotros es de que yo, para efectos del video y que sea más rápido, yo voy a agarrar un vehículo de la calle cual sea, pero ustedes pueden pedir un vehículo de Venice, pueden pedir su Fórmula 1, un vehículo que ya tengan con full mod. O sea, si ustedes ya tienen un coche full mod y de ese coche sacan las mejoras para otros vehículos, pueden hacerlo con esto. Supongamos que este coche que voy a agarrar es uno de ustedes que es full mod o es un LG, lo que ustedes, simplemente le hablan a su mecánico y lo van a pedir, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos con ese coche que tenemos nosotros, que nos guste usarlo, nos vamos a meter al garage donde tenemos nuestro Magic y vamos a sustituir nuestro vehículo nuevo que estamos metiendo por el Magic que tenemos aquí, ¿ok? O sea, es decir, nosotros, nuestro coche que vamos a usar para modear va a ser nuestro Magic, ¿va? Aquí, pues yo simplemente vamos a meter este coche y ahora vamos a limpiar las placas para que puedan modear masivos, ¿vale? Repito, ya saben que si ustedes compran un vehículo de Venice, con ese pueden sacar N cantidad de mejoras para todos sus vehículos. Y chequen esos otros videos si no saben modear los coches, ¿vale? Así que vamos a limpiar las placas de volada para dar para finalizar este video, ¿ok? Darle fin a este video es lo que quería decir, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner aquí en el Santos Customs, última ubicación, o sea, en aparición última ubicación, y yo me voy a cambiar, no me voy a cambiar la ropa porque no he guardado este conjunto. ¿Cómo es lo que le voy a hacer? Pues simplemente me voy a venir aquí en Maze Bank, me voy a venir a mi propiedad esta de sede de Club de Motociclistas y le voy a cambiar el nombre del club, le voy a cambiar más bien el color, ¿vale? Lo puedes hacer cambiándote el conjunto, pero yo no lo quiero hacer porque este conjunto no lo he guardado y me da flojera volverlo a hacer, ¿vale? Como vieron, aquí abajito a la derecha me salió el circulito cargando, ¿ok? Muy bien, vamos a entrar con nuestro vehículo, o sea, nuestro vehículo, el cual vamos a limpiar las placas. Entramos, lo reparamos y le hacemos un cambio, ¿ok? Yo en mi caso le voy a poner el color de la crew que tengo ahorita en la de Hewo Style TV. Le voy a poner ese color
igual de secundario, pero ustedes le pueden cambiar cualquier cosa, por más mínimo que sea, ¿ok? O simplemente con la reparación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir aquí a donde dice placa, le vamos a cambiar el color de la placa por el que ustedes quieran. Miren, si se dan cuenta, yo ni siquiera le voy a poner la personalización. Le damos options y nos vamos a cambiar de personaje, ¿ok? Aquí nos vamos a cambiar de personaje. Aquí, a ver, esperamos. Y ahorita aquí en seleccionar personaje vamos a seleccionar nuestro segundo personaje. Si no tienen ustedes un segundo personaje, entonces créenlo, o sea, realmente ni lo vas a perder, ni te va a causar ningún efecto, ni nada, ¿ok? O sea, esto simplemente para como buguear el juego y que te y que sea un cambio en las placas, ¿vale? Aquí como ven yo estoy seleccionando mi segunda personaje y pues vamos a esperar a caer al modo online. Bien, ya estamos bajando y cuando caigamos con nuestro segundo personaje volvemos a hacer lo mismo. Options, GTA, cambiar personaje. ¿Dónde está? Aquí está, cambiar personaje. Y nos volvemos a seleccionar nuestro primer personaje. Es decir, el personaje con el que hemos hecho todo, ¿va? Porque a lo mejor ustedes lo comenzaron a hacer con su segundo personaje, pues hacen al revés, ¿no? Se cambian al primero y otra vez se vuelven a cambiar el segundo, ¿vale? Pero si lo están haciendo como lo estoy haciendo yo, pues entonces se vuelven a poner su primer personaje y pues nos va a mandar otra vez a un GTA Online, ¿vale? Este truco no importa si lo hacemos en una sesión por invitación, no importa la puntería, no importa absolutamente nada. De preferencia háganlo en puntería que diga en sesión por invitación para que nadie los esté molestando, ¿vale? Y bien, aquí simplemente vamos a aparecer con nuestro coche. Aquí supongamos que es nuestro coche food. Nos subimos y ¡paz! Ahí está. Desaparecen las placas y pues ya, o sea, ya con esto entonces pueden comenzar a modear todos sus vehículos y no van a preocuparse porque no tengan coches con placas duplicadas y pues estas son placas bugueadas y es un poquito más de bugueo para un vehículo. Pero bueno chicos, espero que les sirva mucho este video. Nos vemos, cuídense y adiós.